Estimada audiencia, cada uno de ustedes reciba un cordial saludo desde Colombia, conduciendo este programa formativo con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilchis, docente, ingeniera de sistemas, especialista en las ciencias de la tecnología, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Bien, amigos, espero que hayan pasado hasta la vez pasada un buen rato y estamos nuevamente aquí acompañándoles, empezando algo muy importante, como es la cápsula de video número 007. Y vamos a seguir hablando de la descripción de uno de los objetos de la base de datos Proyecto Contable 2014 de las tablas que tenemos. Ya habíamos hablado de una muy importante que era acceso. Nos falta hablar de bitácora y de usuarios, del formulario ingreso de usuario. Poquito a poco iremos introduciendo un poco la cuestión para que usted también vaya entendiendo cómo es el manejo de esta base de datos y pues en cierta manera que conozca cómo es que ella se encuentra armada de la forma en que luego usted tenga la oportunidad de poder hacerlo usted mismo. Vamos entonces a ingresar a nuestra base de datos Proyecto Contable 2014. Y empezamos. Iniciamos primero cargando nuestra base de datos. Vamos a entrar aquí al disco D. Para las personas que de pronto por alguna razón no dispararon a la cápsula video 001, sino ¡pum!, cogieron esta, les recuerdo que estamos en un ciclo ofimático llamado Microsoft Office 2013 de Access y que estamos puntualizando todo nuestro enfoque, toda nuestra mira, nuestra atención en una base de datos con el nombre de Proyecto Contable 2014 y que estamos describiéndola en detalle lo que ella por dentro tiene. Bien, entonces vamos a entrar acá en mi carpeta, vamos a ingresar al lugar determinado donde tenemos nuestra base de datos. Recuerde que si usted no la tiene, la puede solicitar y para eso solamente mire los requerimientos exigidos en la cápsula video número 001, donde están todos los detalles al caso. Vamos entonces ingresando a nuestra base de datos. Ya. Entonces, bien, en este ratico vamos a entonces hablar de la base de bitácora. Nosotros teníamos acceso y teníamos usuarios. Usuarios, y hablábamos de que son tres tablas que son llamadas por medio del ingreso de usuarios. Bueno, entonces, vamos a la palabra bitácora. Cuando yo selecciono bitácora, voy a mirar mi vista de diseño. Recordemos que la vista de diseño se puede cargar, bien sea sobre la barra roja que se encuentra en la parte inferior, acá la voy a señalar, mira, ahí la señalo, la barra roja que está en la parte inferior, y en la parte derecha está una pequeña regla, una escuadra, que cuando se toca me lleva a la vista diseño. De igual manera también, quiero recordar, aquí voy a darle clic derecho y cerrar con el botón izquierdo. También les recuerdo que la vista diseño, voy a volver a cargar otra vez bitácora, la vista diseño yo la puedo observar también tomando el elemento y desde la cinta de opciones de inicio tengo el ítem que dice vistas. Y ahí en vistas entonces yo puedo activar el clic en ver y puedo tomar el ítem vista diseño. Y también de esta otra manera la puedo ver. También tengamos en cuenta que en esta tabla llamada bitácora tenemos tres campos. Uno se llama ID usuario, tenemos una fecha de ingreso y tenemos una hora de ingreso. Entonces, hay tres tipos de datos. Entonces, el ID usuario tiene el tipo de dato número,
La fecha de ingreso tiene la fecha hora y la hora de ingreso tiene la fecha hora. La diferencia entre la fecha de ingreso y la hora de ingreso es su formato. Por ejemplo, yo voy a pararme aquí en tipo de datos. Cuando estoy en ese campo, ¿no? En ese campo que presenta el nombre del campo, el tipo de dato y la descripción del campo, vamos a encontrar cómo se dispara una propiedad de campo de este campo. Entonces, esas propiedades de campo para el tipo de dato número tiene estipulado ítems como tamaño del campo, acá lo podemos apreciar, tamaño del campo, formato, lugares decimales, máscara de entrada, el título, valor predeterminado, regla de validación, test de validación, requerido, indexado y alineación del texto. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros cuando estamos trabajando ese tipo de dato número, el número como tal, su tamaño de campo tiene que ver mucho con los datos que nosotros vamos a agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando nosotros aquí abrimos la lista de opciones de tamaño del campo, vamos a encontrarnos con diferentes tamaños de campo para este tipo de dato número. Tenemos el byte, que es lo más cortico, tenemos el entero, que está en nominaciones de 32.700 positivo y 32.700 negativo, ¿no? Tenemos el entero largo, que hace una cifra muy larga. Vamos a hablar de un número, por ejemplo, una cédula. Pero claro está que con las cédulas de estos tiempos, aquí, por ejemplo, en Colombia, como se trabajan, que es 1.019.000, por ejemplo, 077.000, es una cifra muy grande. Tal vez esa cifra así tan grande de pronto no nos cubre. Entonces, cuando esos números son así tan grandes, es preferible mejor manejar el tipo de dato texto corto, porque ese sí nos va a servir. Pero para los números tendríamos presente que este no nos sirve. Yo rápidamente voy a traer aquí a la vista una pequeña hojita donde les voy a mostrar a ustedes los alcances que tiene cada uno de estos tamaños de campo en este tipo de dato número, para que lo tengan muy presente en el momento de trabajarlo. Ya, entonces vamos a permitir aquí un momento. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos aquí a cargar un momentico de esta pequeña página que tiene que ver con algo muy importante para que usted pueda entenderlo mejor. Bueno, cuando nosotros nos referimos al tamaño de campo, por ejemplo, el byte, se refiere para números enteros comprendidos entre 0 y 255. El requisito de almacenamiento es de un único byte, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del número entero, para números enteros va del menos 32.768 a un número positivo que es 32.767. Es decir, el requisito de almacenamiento es de 2 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo monto una cifra comprendida en este rango, eso es lo que me afecta. Pero si tengo una cifra que está por encima de eso, vamos a pensar en menos 33.000, o 33.000 positivo, ya no me lo permite registrar. Lo mismo pasa con el byte. Si yo pongo una cifra superior a 255, 256, 260, 270, ya no me la recibe. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo que pasar al tamaño de campo entero. Si estaba, vamos a entrar a trabajar el entero largo, este encontramos que está asignado a la cifra siguiente. 2.147.483.648 como número negativo, al número 2.147.483.647 como número positivo. Quiere decir que el requisito de almacenamiento es de 4 bytes. Es decir, nos referimos a que si yo voy a montar una cifra en este contenedor, en este campo tipo dato número, y está por encima de esa cifra, no me lo recibe. Pongamos un ejemplo muy cotidiano como es el número de cédula de un colombiano de estos tiempos. La cédula de un colombiano de estos tiempos está en cifras de 1.000.000, o sea, 1.019.000.000, un ejemplo, 65.697, por ejemplo. Ese número me lo recibe, pero si yo, por ejemplo, pongo, digamos, el número de una tarjeta de identidad, como por ejemplo, 97.86.26.026.543 o 523,
Esa cifra ya no me la recibe porque está por encima de ese dato, es decir, ya no lo acepta. Cuando no lo acepta, el único camino que tenemos es hacer cambio del tipo de dato, tomando como elemento útil para esto el texto corto. El texto corto, ¿de acuerdo? Entonces, mientras los números están así definidos, estas son las cantidades que tenemos que respetar cada vez que hacemos el almacenamiento de un dato en estos contenedores, que son los campos. Si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de elemento, estamos hablando del tipo simple. Dice, para valores numéricos de coma flotante comprendidos entre menos 3.4, ¿sí? X 10 elevado a la 38, es decir, 38 decimales, y 3.4x a la base 10 elevado a la 38, o sea, positivo, ¿sí? Y hasta 7 dígitos significativos, es decir, los 7 dígitos significativos vendrían siendo como los decimales. Entonces, el requisito de almacenamiento es de 4 bytes. Si hablamos del doble, entonces este está comprendido entre menos 1797 por 10 a la 308 y 1797 por 10 a la 308 positivo, ¿de acuerdo? Si vamos a hablar de una IDE de réplica, el almacenamiento es de 16 bytes, ¿sí? Si hablamos de un decimal, los valores numéricos comprendidos están entre menos 9999 tantas cifras por 10 a la 27 y 9.999 tanto por 10 a la 27, es decir, número negativo, número positivo, ¿no? Y el requisito son de 12 bytes. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando están trabajando el tipo dato número. Esto también implica para autonumérico y para moneda. Bien, vamos a regresar nuevamente a nuestra base de datos y directamente a nuestra tabla llamada bitácora. Cuando hablamos de otro tipo de campo, por ejemplo, máscaras de entrada, sucede que a veces si nosotros vamos a meter números telefónicos, por ejemplo, ahí es necesario manejar las máscaras de entrada. Como por ejemplo, anteponerle como prefijo un número 57, por ejemplo, es el código de Colombia para los celulares. 571 es el código para los números fijos en Colombia, es decir, me refiero a los teléfonos, ¿no? Y esto se suele hacer en las máscaras de entrada cuando estamos trabajando estos tipos de datos, ya bien sea número, ya bien sea texto corto, dependiendo de lo que estemos haciendo. También es importante que aquí se resalta algo como es en el caso de los lugares de los decimales, es decir, cuando hablamos de automático quiere decir que registra lo que esté en el momento del usuario accesando, pero también podemos restringirlo a que no hayan decimales o a que haya una determinada cantidad de decimales, un decimal, dos decimales, tres, etc. El título, que es lo que uno apropia como texto a ese campo, ejemplo, identificación usuario. ¿Esto por qué? Porque muchas veces cuando uno construye el formulario, en el momento de construirlo, la etiqueta lanza el nombre del campo, ¿no es cierto?, que fue lo que nosotros escribimos en el título. Valor predeterminado, cuando queremos que un valor siempre quede fijo en ese campo, siempre. Si yo le pongo 15, siempre que agregamos un registro y tiene ese dato, siempre va a aparecer el 15, toda la vida, por eso se llama valor predeterminado. Cuando hablamos de la regla de validación y el texto de validación, nos referimos a controles que nos permiten ayudar al usuario a tomar alertas de control en el hecho de que el usuario, cuando no sabe, se le orienta a través de llamados, se le orienta a través de mensajes de texto visibles en pantalla, a través de cuadritos de texto donde de pronto se le dice, mire, la cifra que usted está ingresando debe estar estipulada en el requisito tal. Eso es un texto de validación. Y la regla de validación es la forma, la contraparte, es decir, la forma como se controla el ingreso de ese dato en ese contenedor, que es ese campo de esa tabla. Y tenemos el requerido, que es que sí se requiere el dato, es decir, que la persona de una u otra manera obligatoriamente tiene que ingresar ese dato. Si el dato no se ingresa, sencillamente el registro no se puede cerrar. Cuando el registro no se puede cerrar, queda como atrapado en un truncado, queda atrapado en un proceso, como en un loop, y hasta tanto usted no meta el dato, el sistema no va a permitir avanzar para pasar al próximo contenedor, es decir, al próximo campo para seguir trabajando con
el ingreso de más datos en ese registro de ese de esa tabla respectivamente. Cuando trabajamos el indexado, entonces podemos decirle que lo indexe como también que no lo indexe. Podemos decirle no, sí, con duplicados, sí, sin duplicados. ¿De acuerdo? Entonces acá decimos sí para requerido, no para indexado. Y la alineación del texto, como siempre, estamos manejando una alineación del texto dentro del plano horizontal, ya bien sea alojándolo a la izquierda, a la derecha, distribuyéndolo o en el centro. Eso en cuanto al tipo de dato número. Ahora vamos en cuanto a la parte de la fecha. En la fecha nosotros tenemos lo siguiente, dice fecha ingreso. Entonces, en la fecha ingreso tenemos acá estipulado campos, propiedades de campo, como en este caso, formato, máscara de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, requerido, indexado, modo BIME, modo de valores CIME, alineación de texto y mostrar el selector de fechas. Entonces, para todo tipo de dato, especialmente de fecha o de hora, siempre estará presente el selector de fechas y horas. En cuanto al formato, es la manera como nosotros vamos a registrar esa fecha, por ejemplo. Entonces, aquí donde dice formato, cuando yo lo toco, justamente en esa cajita, cuando abro, me va a aparecer estas diferentes opciones que tengo para cuadrar la apariencia de mi fecha. Podría ser una fecha general, como se exhibe ahí, podría ser una fecha larga, mencionando el día y la fecha de ese día, poniendo una fecha mediana, poniendo una fecha corta, poniendo una hora larga, poniendo una hora mediana o poniendo una hora corta, dependiendo de lo que uno quiera trabajar, así mismo lo asume. Si yo aquí en este momento le digo que tomemos la fecha corta, entonces eso es lo que va a quedar. En cuanto a la máscara de entrada, no la manejamos. En cuanto al título, podemos estipular el nombre de ese campo con una etiqueta. En el ámbito de que cuando construimos un formulario nos lance el nombre de la etiqueta, es decir, nos evita tener que ponernos a escribir, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una regla de validación, de un texto de validación, siempre va a ser jugando con las fechas, con las fechas. Y los textos de validación son los mensajes que queremos pasar en la pantalla para alertar al usuario en cuanto a algo. Uno siempre podría decir que se estipulase simplemente fechas que estén superiores a la fecha, o sea, iguales o mayores a la fecha de hoy. No puede meterse uno a decir, acceso a una fecha de por allá, de un día anterior, porque se supone que el acceso a la bitácora de usuarios es para ser usado en una manera que el usuario cuando ingrese la fecha sea la fecha de hoy o posterior a ella, de hoy o posterior a ella, pero nunca anterior, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la parte que dice requerido, indexado, está figurando con el término no. El indexado, el modo de oraciones, son cosas que tienen que ver con las tipografías cirílicas. La parte de alineación del texto, vuelve y juega. Se distribuye el texto dentro de los planos izquierdo, centro, derecha y distribución. En el plano horizontal, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a la fecha ahora, y en la misma manera, en la fecha también va estipulado lo mismo. Aquí es donde dice formato, si yo abro, yo le digo, ¿qué hora quiero registrar? Entonces, decir una quiero registrar una hora corta. Entonces, una hora corta es simplemente como está exhibido ahí. Y una hora mediana es cuando yo pongo la hora y le pongo el PM o el AM. Me interesaría más que quedara el PM y el AM porque podemos saber en qué momento el usuario entró, si por la mañana o por la tarde. Si lo trabajamos en hora corta, entonces él va manejando un conteo de la hora, por decir, desde la 1 de la mañana hasta las 24 horas, ¿no? Es decir, cuando sea las 5 de la tarde, entonces sería el número 17. Si estamos hablando de las 8 de la noche, sería el número 20, y así es por el estilo. Dependiendo como uno quiera, lo trabaja. Uno entonces asigna esa hora como uno la desee tomar. Entonces uno, por ejemplo, puede tomarlo en la corta o en la mediana. Si yo lo tomo en la mediana, así me va a quedar. Bien, entonces eso en cuanto a la parte de la fecha. Vamos aquí a darle a esta tablita sobre la pestaña que dice bitácora, clic derecho y damos así que guarde. Ahora, en cuanto a la palabra de usuarios, acá vamos a tocar esta pestaña bitácora, clic derecho y vamos a decirle que se cierra.
la de acceso, vamos a decirle clic derecho y le decimos que se cierre. Nos queda solamente la de usuarios. Entonces, en usuarios vamos a tomarla y vamos a atracar aquí a cargar la vista diseño y vamos a mirar lo que tiene en cuanto a tipos de datos. Entonces, tenemos el autonumérico, tenemos el login, que es un texto corto, tenemos el password, que es un texto corto, y tenemos el ID de acceso, que es un número. Entonces, se cuenta que la bitácora tiene ID de acceso, ¿no es cierto? Y usuarios tiene ID de acceso. Es decir, hay dos elementos ahí que en un momento determinado están relacionados uno con otro. ¿Sí? Entonces, hay nuevos tipos de datos acá. Autonumeración y texto corto. Entonces, el texto corto es el mismo campo texto que usted usaba en Access 2007 o versiones anteriores a esta. Y cuando hablamos de texto largo es cuando nos referimos al memo. Tenemos autonumeración, que ya hablamos de eso, ya hablamos del número, hablamos de texto corto, etcétera. Entonces, esta tabla de usuarios solamente cuenta con cuatro campos, cuatro contenedores, descritos cada uno respectivamente. ID de usuario, registro, identificación de usuario, login o dato de entrada de usuario. El login es como la clave, ¿no? Como el password para poder accesar. El password es la contraseña. Y el ID de acceso es el número de identificación de ese usuario. Es el 1, es el 2, es el 3, etcétera, ¿no? Cuando se trata de esto, entonces, por ejemplo, vamos aquí a ir a la vista de hoja de datos. Vista hoja de datos, hacemos aquí un clic sobre ver, que se encuentra exactamente sobre diseño, herramienta de tabla de diseño, y ahí está. Entonces, adaptamos ver y le decimos vista hoja de datos. Entonces, usted se cuenta que ahí tenemos el usuario, ahí donde dice ID de usuario, dice 1, 2, 3. Login, el nombre de ese usuario, administrador, usuario 2, usuario 3. Yo podría seguir agregando usuario 4, usuario 5, dependiendo, porque yo le puedo dar tareas específicas a mis usuarios. Es decir, un usuario puede encargarse de accesar solo información, otro se puede encargar de modificarla, y otro se puede encargar de eliminarla, y otro se puede encargar de solo consultar, y otro se encargaría de consultar e imprimir. Es decir, podemos dar esos privilegios a determinado talento. Bien, hablando del password, entonces tanto el login como el password pues se ponen parecidos, el ID de acceso, entonces son los nombres y no más. Tenemos solamente cuatro campos. Dese cuenta que mientras estamos visualizando la tabla, estamos exhibiendo las cinco opciones que se llama herramienta de tabla, y aquí tenemos campo y tenemos tabla. Entonces en campo tenemos todo lo que podríamos hacer en cuanto a los campos. Y en tabla, todo lo que podríamos hacer en cuanto a la tabla, ¿no? Una tabla, muchas veces necesitamos ingresar un nuevo registro. Tenemos nuestro pequeño elemento acá que se llama la barrita de navegación también, que exhibe la cantidad de registros que en este está anotado. Entonces, están ya definidas las tres tablas. La de acceso, la de bitácora y la de usuarios. Entonces, la de acceso, que son los nombres de las personas que accesan. La bitácora, que es donde se registra el control de las entradas, que deposita la fecha, la hora y el código del usuario. Si usted también quiere en un futuro, puede describir las acciones que genera en este proceso, ¿no? Muchas veces para una auditoría es interesante esa parte porque podemos detectar el usuario en el momento en que ingresó a trabajar con una base de datos, qué fue exactamente lo que hizo. Si tomó actitudes como empezar a trabajar la adición de registros, modificación de registros, eliminación de registros, consulta de registros, consulta e impresión de registros, ¿cuál de esas acciones hizo? Que eso sería interesante poderlo grabar en la tabla de bitácora. Y en el de usuarios son la diferente cantidad de usuarios que podríamos nosotros sumarle para el manejo de esta base de datos. Una empresa grande, cuando tiene esto, especifica mayor control. Si yo estoy trabajando con un supermercado, estoy trabajando con una cooperativa donde presto dinero a muchas personas, las responsabilidades aumentan notablemente. Y esto significa que muchas veces hay que trabajar esos controles por la simple razón de evitar que haya robos en la entidad. Robos. Porque pueden haber robos por la base de datos, como puede haber accesos no permitidos en la base de datos para degenerar información. Y esto solamente quien lo controla son los agentes que se encuentran encargados de una auditoría interna o externa. Más exactamente un grupito especial que se llama el outsourcing.
Bien, amigos, entonces hasta aquí hemos hablado ya concretamente, vamos aquí a decirle clic derecho y cerrar todo. Hemos hablado de las tres tablas que tienen que ver con acceso, con bitácora y con usuarios, ¿de acuerdo? Con acceso, con bitácora y con usuarios. Entonces, lo otro importante es que si nosotros quisiéramos conocer la relación entre esas tres tablitas, por ejemplo, yo voy a ir aquí a la herramienta de datos, y me voy a parar justamente aquí en la palabra relaciones, en este ítem, acá. Clic acá. Entonces, en el ítem, aquí tengo ya una relación estipulada, pero yo quiero crear una nueva, ¿no? Quiero crear una nueva relación. Entonces, cuando quiero crear una nueva relación, donde dice borrar diseño, yo activo, por ejemplo, ahí activo, le digo que sí, y se borró totalmente la relación. Si yo quisiera saber, bueno, por ejemplo, acá estoy en la relación, le digo mostrar tabla, quiero mostrar la tabla de acceso, quiero mostrar la tabla de bitácora y quiero mostrar la tabla de usuarios. Entonces, aquí le digo cerrar. Entonces, ahí tengo las tres. Observemos que las tres en este momento no tienen alguna relación inmediata acá, ¿sí? No tienen relación. Entonces, ¿esto qué significa? Simplemente que ellas están definidas, pero por ahora la relación no existe. Cuando no existe una relación, la tabla se puede eliminar sin ningún problema. Pero cuando existe relación, sí es imposible eliminar las tablas. Hasta tanto usted no retire la relación, no puede quitar la tabla. Eso es un tema del que vamos a estar hablando posteriormente. La próxima cápsula video, que es la número 008, estaremos hablando de otros detalles importantes como son el panel de personal. Allá estaremos mirando diferentes tablas, vamos a mirar relaciones, vamos a entender un poquito sobre las relaciones que son uno a uno, uno a varios, varios a varios. Listo, amigos, entonces hasta aquí me despido de ustedes, voy a cerrar aquí esta relación, me va a preguntar es que si yo la grabo, le digo que no, voy a salir de esta base de datos y cerramos aquí totalmente todo esto. Amigos, me queda agradecerles enormemente el que me hayan acompañado este ratico y nuevamente a cada uno de ustedes yo les invito muy cordialmente a que me hagan llegar sus comentarios, sus quejas, sus cosas positivas, sus cosas negativas de lo que yo acabo de hablar. Estuvo acompañándoles en la conducción de este programa formativo en este rato Sandra Liliana Yaya, docente ingeniera de sistemas, especialista en las ciencias de la tecnología, administradora de la del portal educativo www.infoyayatec.tk. Entonces, no siendo más, cerramos este ciclo que es el número 007, esta cápsula de video 007, y espero poderme encontrar nuevamente con ustedes en la próxima cápsula de video. Mil gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.